buenos días a todos. En esta visita que hacemos esta mañana el Partido Popular al Colegio Oficial de Enfermería de Tenerife. Y yo, bueno, más que como política, vengo como colegiada más. Estoy orgullosísima de pertenecer a este colegio y quiero agradecer sobre todo al Colegio de Enfermería la gran labor que ha hecho durante esta pandemia, sobre todo velando por la seguridad de los profesionales de enfermería y también apoyando pues, en la vacunación como siguen haciendo. Realmente ha sido una época muy dura la que hemos pasado la enfermería, estando en primera línea. Y es verdad que si siempre hemos trabajado igual, porque no ha habido ningún cambio, los enfermeros trabajan por vocación y por amor a sus pacientes, quizá lo que ha cambiado en esta pandemia es que se nos ha visibilizado más ante la sociedad, ¿no? Y entonces esta gratitud que ha tenido la gente con los enfermeros nos ha hecho crecer como profesionales y querer mejorar cada día un poquito más. Agradecer la visita que tenemos aquí con representantes del Partido Popular, decir que no es la primera vez que nos acompañan y que nos visitan en este colegio, lo que agradecemos profundamente, en nombre de Belén, que es una compañera y representante del Partido Popular y de su presidente que está aquí con nosotros. Bueno, para el colectivo de enfermería, para las 7.000 enfermeras de la provincia de Tenerife, es importante que los grupos políticos y un grupo político como el Partido Popular se interese por las reivindicaciones y por la situación de la enfermería en esta provincia. Una situación que, como todos sabemos, es deficitaria, faltan enfermeras, falta un esfuerzo de la universidad por matricular a más personas que hagan enfermería, hace falta un esfuerzo del sistema sanitario para consolidar puestos de trabajo y hace falta un gran esfuerzo para que las enfermeras sean del grupo A1. Todas estas cosas le hemos planteado y las vamos a plantear al Partido Popular. Y bueno, yo sinceramente es agradecer que estén aquí porque han estado varias veces, siguen estando con nosotros, nos acompañan, nos dicen qué problemas hay. Sabemos que los problemas son difíciles de solucionar, pero nos gusta mucho que se interesen por nosotros. Cosa que no podemos decir en este año que hemos pasado, de que realmente las autoridades se hayan interesado por el colectivo de enfermería en la medida que tenían que haberlo hecho. Bueno, para sacar el tono este un poquito agrio. No, es un día importante y ya que están ustedes aquí, también las enfermeras queremos decirle a la población que estamos orgullosos de poder contribuir a la salud de la población y que ahora estamos haciendo un esfuerzo importante con las vacunas y que vamos a acabar con esta pandemia, con el esfuerzo de todos y trabajando todos juntos. Muchas gracias a todos y a ustedes por estar aquí en la Casa de las Enfermeras. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta mañana, agradecer al Colegio de Enfermería, en la persona de su presidente, que nos haya abierto las puertas de la misma para dialogar, para charlar, para intercambiar opiniones, para escucharles principalmente. Y hoy nosotros tenemos dos objetivos claros. El primero de ellos es agradecerles el trabajo que han llevado a cabo durante toda esta pandemia, el trabajo que han llevado a cabo durante esos momentos de desconcierto en donde pocos sabíamos lo que teníamos que hacer, donde pocos sabíamos cuáles eran las acciones a llevar a cabo. Y hoy, pues, sumo aún más otro agradecimiento porque me he enterado de que forman parte de todo ese circuito de vacunación que se está produciendo en estos momentos. Hace algo más de un mes me decían que han comenzado a vacunar aquí en su sede a miembros de ese amplio colectivo de la sanidad canaria. Por lo tanto, una vez más, mi agradecimiento en ese trabajo altruista que están llevando a cabo en estos momentos. Y por otro lado, veníamos, decía, a un segundo objetivo, que es escucharle. Creo que don José Ángel ha puesto sobre la mesa ya algunas de esas reivindicaciones. Algunas de sus propuestas ya las hemos elevado o bien al Parlamento de Canarias o bien al Cabildo de Tenerife y ellos han sido partícipes, quienes nos han hecho saber lo que necesita o lo que necesitan para atender a nuestra población, a los canarios en general. Por lo tanto, mi aplauso, mi agradecimiento, mi felicitación, mi ánimo para que no decaiga ese trabajo tan necesario que han llevado a cabo, que están llevando a cabo y me aventuro a decir, van a llevar a cabo. Yo solo termino con una pregunta. ¿Cómo hubiésemos afrontado y cómo podemos afrontar esta situación de pandemia sin poder contar con todas estas enfermeras y enfermeros en esta situación tan compleja, tan difícil que estamos viviendo?